que es una tarde fenomenal y muy agradable, y estamos buscando a colaboradores y colaboradoras de este centro ocupacional que cada año celebra más o menos en esta fecha un acto muy importante. Es la fiesta del centro ocupacional Serranía Soriana, pero aparte de la fiesta, lo que intentamos todos, cada cual a su manera, es decir, estamos aquí. ¿Y qué hacéis? Pues si queréis saber lo que hacemos, mirar nuestro documental y ya os enteraréis. Y vamos a hablar con alguien que está muy metida, es de Soriana también, en todos estos avatares, sobre todo de colaboraciones. Ella es María José Martín Manga, y le preguntamos qué es lo que hace aquí detrás de una barra. Pues colaborando, además colaborando y poquito, no mucho, porque esta mañana no está, con lo cual quiere decir que aquí hay un trabajo, como veis todos, grande, un trabajo ingente que han hecho otras muchas personas. Mi colaboración es un granito de arena, pero bueno, aquí debemos estar, sobre todo por esta buena causa y por estos vecinos nuestros, los jóvenes de Serranía de Churriana, que merecen lo mejor de lo mejor. María José, insistimos mucho, porque esto está incluso un poco separado de lo que es el entorno del casco viejo, cerca del aeropuerto. Hay personas que piensan que es un edificio más de nuestro aeropuerto, que ya es internacional y uno de los más importantes de Europa. Pero no, es una labor muy especial, es un lugar muy entrañable y necesita mucha colaboración. Porque aparte de esta fiesta, cada mes, esto tiene unos gastos, y ya nos lo ha explicado la directora Nani, y necesitamos repetirlo muchas veces y pedir ayuda. ¿Tú qué crees? Que tiene que ser así, y que Churriana, que se destaca siempre por lo solidaria que lo es, debe asumir este reto y este objetivo como suyo. Evidentemente está la asociación y ellos son los que tienen que sacar adelante su proyecto, pero todos necesitamos de la colaboración de todos, y eso lo sabemos en todos los que nos movemos en colectivo. Y entonces es necesario que este colectivo, que además tiene una característica especial y más necesaria que quizá otros muchos, pues que tenga la colaboración y el apoyo de todos, y que Churriana sea capaz de echar este proyecto adelante, que no se vea con la necesidad de que tengan que cerrar ningún día, que espero que no, pero que tampoco se vean en condiciones precarias, que estos niños tengan, estos jóvenes, que ya no son niños, estos jovencitos y jovencitas, tengan lo que necesiten. Creo que es de justicia simplemente, ¿no? Incluso está pensado, porque María José, es increíble. Esto es como si se prepara una ambulancia y resulta, dice, no funciona porque no tenemos chofer. Esto está preparado con una cocina, digamos que es industrial, que se lo exigía para abrirlo, pero resulta que no hay para que funcione, porque esto está pensado para que sea de 9 a 5... Entonces ellos en el mandato conviva incluso en el almuerzo de mediodía. Yo creo que eso ya sería meter en un tema muy amplio, ¿no? Porque lo que es increíble, que en esta España nuestra, en la que vivimos, en la que ahora tenemos todos muchos derechos, también muchas obligaciones que a veces se nos olvidan, resulta que ya no hemos puesto a nivel europeo a la hora de pagar impuestos, pero resulta que no tenemos los servicios europeos, y eso es una gran pena. Y en cualquier país europeo esto no se daría, ya se hubiera asumido por la entidad que hubiera tenido que ser, tanto regional, que en este caso sería regional, como municipal o como a nivel nacional. Pero esto que estamos viviendo nosotros ahora mismo en España y en Andalucía es cuando menos de pena y de injusticia, ¿eh? De justicia, porque hay una gestión nefasta, todos lo estamos viendo. Familia, lo dicho, es como si tenemos una ambulancia y se consigue y no puede prestar servicio porque no hay chofer. Y aquí, no, tenéis que poner una cocina, pero industrial, familia.
de grito por lo bien puesta que está. No le falta detalle ni a la cocina ni al centro, pero ahora que está pensado para que esto tenga un servicio completo, que sería de 9 de la mañana a 5 de la tarde con el almuerzo incluido, pues no es posible porque no hay dinero suficiente. Nosotros no nos ponemos pesados, y si para algunos y algunas administraciones creen que sí, no nos importa, y vamos a seguir en esto porque nosotros somos simplemente unos ciudadanos más.